carlos, show me some of the regions of colombia. of course, let me show you here we have cartagena, santa marta, barranquilla. here we have medellin. and here in the south, cali. here you see big bogota. here we have Tujnawa. Wait, what, what's right. that? chingaza. chingaza is a paramo. what's a paramo? oh, oh well. Afortunadamente, acaba de salir publicado un artículo liderado por Oscar Vargas, un colombiano botánico, y trata sobre los páramos y la diversidad de plantas que se encuentran allí. Vamos a escuchar a Oscar a ver qué nos dice sobre los páramos y su diversidad de plantas. Hola Oscar, ¿dónde estás en estos momentos? Hola Carlos, eh, me encuentro en Ann Arbor, Michigan, en donde estoy haciendo mi postdoctorado. Allá está calientico ahorita, ¿no? <laughs> Ojalá. No, ha estado nevando, nevó todo el fin de semana, eh, cayeron como 70 centímetros de nieve. ¿70? Entonces, sí, estamos esperando la primavera, todo el mundo está esperando la primavera. Bueno, Oscar, entonces, pues tú trabajas con páramos y antes de empezar con el tema de, de los páramos, quisiera que nos contaras cómo es esto que la cordillera de Los Andes, que atraviesa Colombia, no ha estado ahí siempre, o sea, como que la cordillera de Los Andes se elevó. ¿Cómo es eso que la cordillera de los Andes se elevó? Sí, Carlos, esa, esa, es una, esa es una muy buena pregunta. Resulta que los Andes se elevaron, se empezaron a elevar más o menos hace 50 o 60 millones de años. Los geólogos todavía no saben bien cuándo fue que empezó el proceso, pero lo que sí saben es que durante los últimos 10 millones de años este proceso de levantamiento de los Andes fue muy rápido y muy acelerado. ¿Qué es lo que significa esto para nuestros páramos? Bueno, resulta que nosotros sabemos que los páramos están a más o menos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, una pregunta que tenemos los biólogos y que tienen los geólogos es saber cuándo empezaron los páramos, cuándo aparecieron los páramos. Y obviamente, eh, los páramos aparecieron cuando los Andes más o menos al alcanzaron esta elevación. ¿Qué se cree fue entre 5 y 10 millones de años, dependiendo en qué parte de los Andes? Ok, entonces los Andes se, le, se levantaron, o sea, Bogotá era tierra caliente, donde está hoy Bogotá, me imagino. Sí, ahí sí. había eh, un bosque tropical sí. o, o incluso un lago salado donde entraba el, el mar. Sí. Okay. Uh -huh. Y entonces se, subi, se elevó y llegó a 3.000 metros y se formó este ecosistema que, que se llama páramo. Y ahí viene la segunda pregunta y es, ¿qué es un páramo? ¿Eso qué es? El páramo está definido como un ecosistema tropical, entonces tiene que estar en el trópico, de alta montaña, tiene que estar en altura, húmedo. Y ahí es donde viene la clave. Hay muchos ecosistemas que son tropicales, de alta montaña, pero no son húmedos. El páramo recibe bastante precipitación durante todo el año y esto hace que haya una oferta hídrica que es aprovechada por las plantas. Entonces, digamos, cuando uno va a otras montañas que son también tropicales, pero son más secas, podemos poner el ejemplo de Perú, ahí no llueve tanto y uno ve que no hay tanta variedad de plantas como la hay en el páramo. Entonces esto hace el páramo un ecosistema muy único y pues una muestra de eso es que existen 4.000 especies de plantas en el páramo, que es, es, es un montón de especies para un área tan pequeña. O sea que Colombia es un país privilegiado en páramos, ¿no? En comparación con Totalmente, países. sí, totalmente. La mayoría del área de, de, de los páramos está en Colombia y los páramos de Colombia son particularmente eh, más eh, húmedos que, que otros páramos, por ejemplo, en, en, en Ecuador y Costa Rica. Entonces, sí, Colombia definitivamente un país muy interesante en términos de páramos y la otra razón es que nosotros tenemos tres cordilleras y la Sierra Nevada. Uh -huh. y, y una cosa muy interesante es que usted va a un páramo en la cordillera central, mira las especies que hay, y todas las especies son diferentes al, a un páramo de la cordillera oriental. Entonces ahí es donde uno ve que eh, la variedad de especies está asociada con eh, aislamiento eh, espacial, digámoslo así. Okay. Pues uno cuando lee acerca de Charles Darwin, cuando vino aquí a Sudamérica... Y fue a las Islas Galápagos y encontró esa gran variedad de organismos. Y, y muchas personas dicen que, que esas islas lo inspiraron en desarrollar su, su teoría de selección natural y de, de formación de especies. Estos páramos también son como islas, ¿no? Es como si estuvieran aislados unos de otros porque la, como que las especies que habitan allí están adaptadas esa, a las condiciones de humedad y altura. Que no se encuentran en, en los valles. Entonces, para pasar de un páramo al otro, como que, como que es complicada la cosa, ¿no? Y eso, sí, favorece Cali, que... esta... sí, sí. Sí, esa esta es, es una muy importante observación. Entonces, eh, mucha gente ha dicho que los páramos son como eh, islas eh, en un mar de bosques. Entonces, los páramos están aislados ahí, en sus sitios, son muy diferentes al bosque y muchas veces no tienen conexión con el siguiente páramo. Y el siguiente páramo puede estar a bastantes kilómetros. Y esto es lo que ha hecho que muchos biólogos digan que, que este aislamiento geográfico es lo que ha producido un montón de especies, porque estas poblaciones se, se aíslan y empiezan a evolucionar independientemente de las otras. Okay. Y hablando de especies, entonces ahora hablemos un poco sobre tu investigación. Según entiendo, tú estudiaste la formación de especies de, de plantas de páramo, un tipo de plantas de páramo, y cómo es la dinámica, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué fue lo que hiciste, por qué lo hiciste, los objetivos, etc. Sí, sí, Carlos. Yo estudié un grupo de plantas que coloquialmente se llaman eh, los romeros de páramo. Romeros. Se llaman romeros de páramo. Sí, se llaman así porque hay un par de especies que parecen romeros. Eh, pero el romero es una especie del Mediterráneo, no tiene nada que ver con esa especie. Y es un grupo de más de 100 especies que habita, está en los páramos, y no solamente está en los páramos, también se encuentra en, en, en las zonas más al sur, como en Perú, que, que no es páramo. Uh -huh. Entonces, la idea con este estudio era investigar el ADN de, de estas plantas y encontrar cuáles eran las diferentes relaciones entre las especies para ver cuáles eran las, las dinámicas de especiación. Las plantas tienen ADN como nosotros y uno puede sacar ese ADN y comparar el ADN entre diferentes plantas y eso le dice qué tan relacionadas están, ¿cierto? Exactamente. Okay. Eso fue lo que hicimos. Entonces el objetivo principal del estudio era comparar diferentes fuentes de ADN y mirar cuáles eran las dinámicas. Cuando empezamos a hacer esto y empezamos a ver los resultados nos dimos cuenta que diferentes tipos de adn muestran conflictos o muestran diferentes resultados cuando uno mira cuáles son las relaciones entre las especies entonces eh, nos dimos cuenta que esto estaba pasando porque había mucha hibridación en las especies y eh, nos dimos cuenta que esta hibridación ocurre entre diferentes especies e incluso ocurrió entre diplostephium que es el, los, los romeros de páramo y otras plantas cercanas en el pasado. Entonces nosotros proponemos en nuestro estudio que esta es un, una dinámica de evolución reticulada en donde varias especies están donando y recibiendo genes de especies diferentes. Pero un momento, cuando dices hibridación es como la hibridación entre los caballos y los burros formando mulas, más o menos. Exactamente, Carlos. Tal como el burro y el caballo y la mula, la hibridación en plantas es mucho más común que en animales. Entonces no es eh, raro ver este patrón en plantas y de hecho se ha visto en otras plantas. Lo interesante es que el, el, el nivel de hibridación es bastante alto y está, y está sucediendo todo el tiempo. Otro ejemplo en donde hay hibridación, y pues es, esto es más un ejemplo agrónomo, digámoslo así, son los cítricos. Uh -huh. eh, nosotros sabemos... Que en los hídricos tenemos la mandarina, la naranja, el pomelo. Y en el, al principio se pensaba que todas estas eran especies diferentes. Pero en realidad, hace poco, eh, de hecho la semana pasada, salió un paper en donde describen que en realidad cada una de estas frutas viene solamente de dos especies. ¿Así? Dos, dos o tres especies que eh, hicieron varios híbridos. Entonces, cada uno de estos frutos es un híbrido diferente dependiendo la cantidad genética y, y, y dependiendo cuál era el madre, cuál era la madre y cuál era el padre en los híbridos. O sea, si esos alimentos son tan diferentes, esos cítricos, pues me imagino también esas diferencias se ven en los páramos como exageradas. pues O sea, la hibridación, es, dices, es un mecanismo muy importante en la diversificación de plantas de los páramos. Sí, hemos visto, hay, hay un ejemplo muy claro en donde tenemos una especie, que tiene una morfología híbrida entre los dos parentales, y con DNA probamos que esos eran los dos parentales. Entonces, ese es un caso de especiación híbrida, pero también creemos que la hibridación es muy importante porque nosotros sabemos que los páramos son áreas muy pequeñas en comparación con los bosques, digámoslo así. Y eh, muchas especies van a estar restringidas a una o a dos páramos lo cual quiere decir que el número de individuos en la población es muy pequeña. Uh -huh. Entonces, eh, los genetistas saben que cuando los números en la población son muy pequeños, eh, va a haber mucho incesto, digámoslo uh -huh. así, y eh, cuando baja la diversidad genética, entonces van a haber muchos eh, genes que son malos para la población que van a aumentar. Entonces lo que nosotros creemos es que este intercambio de genes con otras especies es necesario para mantener estas poblaciones del páramo viable. O sea que si no se cuidan los páramos si, si se deja que la minería empiece a actuar en ellos, etcétera, etcétera, entonces esto podría afectar la variabilidad genética y la y la, la probabilidad de sobrevivencia en el tiempo de estas plantas, ¿sí? Lo que está diciendo. Marcos. Sí, sí, okay. exactamente, sí. Y yo diría que en términos de conservación, esa es la conclusión más importante: es que lo importante es conservar todos los páramos, básicamente, porque en realidad lo que estamos viendo acá es una red de especies que se están pasando genes entre ellas. Entonces, si nada más conservamos un páramo, eh, las especies de ese páramo seguramente van a decaer porque no tienen de dónde recibir genes. Entonces, tenemos que conservar ese. Todos los páramos porque estos tienen una red, digámoslo así, de intercambio genético claro. muy importante. Claro. Además que de, son muy importantes para el caso de Bogotá, por ejemplo, de, de nuestra agua y nuestra energía por lo que tenemos hidroeléctricas y esto. Anécdota científica. Una de las anécdotas más interesantes fue, estaba colectando especies para mi estudio en Perú y íbamos con mi compañero de laboratorio y otras dos personas manejando. Eso fue un viaje que hicimos por más o menos 20 días manejando por todo el Perú buscando estas especies. Y un día íbamos manejando y yo vi al lado de la carretera eh, un machete. ¿Ahí soli eh... solito? Ahí solo, ahí solo. Entonces yo dije, pues un machete de gratis. Dije, no, pues los, los, los botánicos usamos machete y nos gustan los machetes. Entonces dije, pues entonces yo paré el carro, paré la camioneta y me acerqué a ver el machete. Esta era una carretera en, en una montaña y había como un barranco. Entonces yo agarré el machete y cuando cogí el machete me di cuenta que había un niño agarrado de la carretera ahí en el barranco. Sí. Y, y claro, yo me asusté cuando lo vi, pero me di cuenta que el niño estaba asustadísimo, estaba llorando. ¿Qué pasó? Entonces le dije, le dije ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Eh, entonces, bueno, ahí hice la conexión de que el Machete era el niño y el niño estaba ahí por alguna razón. Y me dijo que es que él estaba trabajando en su chagra, en el, en el monte, y que se le apareció el pistacho. el qué? Y el pistacho. <laughs> ¿Eso y yo qué es? yo no sabía eso porque es una cosa peruana. Yo, el pistacho, que es eso, entonces le, le pregunté a mi compañero y él me dijo que es, eh, es un monstruo que vive en las montañas y que, que, que persigue a los niños y luego se los lleva a la casa y se los come o algo así. Eh, Pero si el que es... se come los pistachos ¿eso no? <laughs> sí. sí. Y la cosa es que el pistacho se convierte en perro o en lobo. Entonces, nosotros creemos que el niño. Venía de la casa a trabajar y venía un perro persiguiéndolo y se asustó y se tiró ahí. El caso fue que lo sacamos, eh, le dimos un machete, lo llevamos a la casa, eh, pero fue, fue bastante interesante e inesperada. O sea que, ojo con el pistacho, ¿no? Ojo no, con no, el pistacho, sí, sí. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.